Si queréis plata de Destiny 2, AOEA tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. ¿Vais a flipar? ¿Lo habréis hecho con la miniatura? ¿Lo habréis hecho con el título? Bungie ya ha confirmado el nombre de la próxima temporada, también el arte, el regreso de Marasov, que por alguna razón está junto a Osiris. Osiris, no sabemos cuál de los dos. O si está poseído o no. Bueno, hay muchas dudas, pero vamos a pasar por todo eso, lo que se acaba de confirmar. Y también, al final, pasamos por algo realmente importante, en mi opinión, que creo que incluso se merece su propio vídeo, ¿vale? La reacción de Luke Smith cuando le preguntaron sobre si el viajero es realmente malvado. O sea, su reacción es increíble. Su reacción básicamente confirma que sí, que de algún modo esconde algo malvado, ¿vale? Y eso de 2015, ¿vale? Podrían cambiar las cosas, pero es que vais a flipar con esa reacción. Creo que todo el mundo tiene que verla. Así que, bueno, muchas cosas muy interesantes aquí. Luego Chur, y puede que algo más. No lo sé. Vamos allá. Vale, pues está el grano, lo más importante. La verdad, no quería cubrir esta historia porque se han filtrado imágenes antes y es que yo también estoy cansado de las filtraciones y digo, ¿sabes? Mira, voy a pasar. Pero es que Bungie, o sea, bueno, sí, Bungie Destiny 2 acaba de confirmarlo y es que la próxima temporada se llama Season of the Lost, ¿vale? Entonces, podría ser temporada del perdido, temporada de la perdida, temporada de los perdidos. O sea, en breve debería confirmarlo la cuenta española y de hecho puede que lo confirme en este mismo vídeo. De cualquier modo, como veis, re interesante que tengamos aquí a la reina Marasov. No sabría decir, diría que este lugar no es su corte, sin embargo es la Ciudad Onírica, sin duda, ¿vale? Vemos luces como las de Ciudad Onírica, el suelo y sí, diría que es Ciudad Onírica. Así que Ciudad Onírica debería ser uno de los puntos principales de la próxima temporada 15. Y sí, está con Osiris, a.k.a. Sabathun, ¿vale? Seguimos sin estar del todo seguros si está corrupto por ella, si está siendo manipulado, o si literalmente está disfrazada de Osiris, ¿vale? Y luego, por otra parte, no sabemos exactamente cuál es este Osiris, ¿vale? Si llegase a estar disfrazada de Sabathun, no sabemos si es esta Sabathun o si es el verdadero Osiris, ¿quién sabe? Pero es realmente interesante, ¿vale? Puntos importantes, pues regresa la waifu de Destiny, Marasov, ¿vale? La reina Marasov. Tenemos a Osiris también aquí en colaboración con la reina, o al menos negociando algo, se podría decir, ya veremos, ¿vale? No voy a llegar a conclusiones todavía en cuanto a eso. Y como veis, está en Ciudad Onírica. Ahora, por ahora, me parece que no han dicho nada más que esto. No, voy a comprobar rápidamente la página en español. Y bueno, no, probablemente os confirme el nombre exacto una vez lo confirmen, ¿vale? Por ahora lo llamaremos Temporada del Perdido, ¿vale? Y en cuanto lo confirmen, pues lo veréis actualizado en la descripción o en el mismo título. Ahora, os comento rápidamente este nuevo sorteo, ¿vale? Que tenéis para participar hasta el 26 de agosto. Sí, hacía la vida que no hacía sorteos en Instagram. Y nada más tienes que seguirme y reaccionar a la historia del sorteo que está fijada en la bio, ¿vale? Así de sencillo, ¿vale? Tienes un link abajo en la descripción, pum, me sigues, pum, reaccionas, pum, puedes ganar este emblema, ¿qué te parece? Ahora, aquí tenemos las otras imágenes que se habían filtrado a través de, como veis, la tienda de Xbox, si no me equivoco. De hecho, no estoy seguro de si es Xbox, creo que sí que se filtró en Xbox. De cualquier modo, se ha filtrado el arte, ¿vale? Como veis, muestra a Marasov bastante triste, la verdad. Sí, o sea, esta expresión es bastante particular, supongo que tendrá que ver con... pues lo que, la situación de la temporada en general. Vemos estos símbolos de Ciudad Onírica, definitivamente tendrá algo que ver con Ciudad Onírica. Y ahora hay algo muy importante que igual no estáis viendo del todo en este arte, vale, os lo voy a ampliar aquí porque es esto de lo que estoy hablando, y es estos tres ojos de la colmena que se ven de fondo. En mi opinión son ojos de la colmena, al menos pues como coinciden con la forma y el color, ¿no? Así que posiblemente se trate de Sabathun. De hecho, lo último que nos dijo la reina Marasov, os voy a poner el clip exacto porque creo que es un buen momento para recordarlo, fue lo siguiente: a todos los rincones del sistema. He vaciado las armerías de la periferia. Flotas de guerra de corsarios enviadas. Heraldos desplegados. Pero la flota negra persiste. Sé lo que te ha arrebatado, Petra. He estado fuera mucho tiempo y lo lamento. Tu compasión y tu liderazgo han sido de gran ayuda para mí y para nuestra gente. Todo esto empezó con la ciudad onírica. Debo volver y terminarla. Sabathun estará esperando. Entonces, ha llegado. ¿Vale? Lleva todas estas temporadas de Beyond Light
viajando de vuelta al sistema solar, sabe que Sabathun se está, bueno, la está esperando y también que la espera la maldición de Zeonérica, cosa con la que tenemos que terminar ya, ¿no? Así que, en mi opinión, sí, como sospechábamos, esta temporada tendrá que ver con Ciudad Onírica ya un poco, pues, el final que esperábamos desde los renegados. O sea, desde los renegados esperamos una conclusión de Ciudad Onírica y parece que esta temporada la tendrá. Genial que haya regresado Marasov, ¿vale? Tenemos a... creo que todos los personajes más importantes ya moviendo fichas, ¿vale? Tenemos a Marasov, tenemos aquí atrás a Osiris, a.k.a. Sabathun, tenemos también a Keitel, tenemos a Mithrax, al Cuervo, ¿vale? Que ha regresado también. Es decir, están todos los personajes, también la desconocida, súper importante, aunque no haya llamado tanto la atención las últimas temporadas, pero sí, o sea, se está preparando todo para una pedazo de expansión que será la siguiente. Y bueno, esta temporada en general también me tiene muy hypeado. Ahora, basta de esto, ¿vale? Creo que ha sido suficiente. Espera. Oh, sí, espera. ¿Tenemos a Luke Smith? Ah, no, vale, pero esto me parece que es una cuenta meme. Vale, sí, vamos a pasar desde. Pero sí, os mantendré informados, ¿vale? Apenas estamos a 3 días de la. Bueno, 4 días de la gran revelación, así que muy atentos a eso. Pero tengo más noticias que compartir con nosotros y la verdad es realmente interesante, atentos. Vale, esto no es lo tan importante, pero quería comentároslo, así que vamos a pasar por ello rápido. Y es que al final de esta semana en Bungie, de ayer, nos dijeron que. O sí, han estado hypeando esto, pero al mismo tiempo no quieren sobrehypearlo. Solamente digamos que deberías esperar al menos un vídeo de alguien hablando sobre Destiny. Y bueno, o sea, con eso quizás podríais decir que es una broma, en plan, pues lógicamente van a haber vídeos de Destiny y tal, pero no, dice, he dicho demasiado. Vale, así que supongo que con eso quiere decirnos algo que quizás aún no terminamos de entender, al menos sí, no llegamos a una conclusión. El caso es que he visto a mucha gente teorizar por parte de la comunidad extranjera en el foro de Raid Secrets que se pueda tratar de la colaboración con Halo. Ahora, os he dicho ya recientemente que no se espera que revelen esa colaboración durante esta presentación del 24, ¿vale? Es posible que ocurra, sigue siendo muy posible que ocurra, pero según contactos cercanos a Paul Tassi, que es redactor de Forbes y también muy fan de Destiny, y también estaba esperando este día, pues le dijo que no esperáramos esas noticias, al menos el 24. De cualquier modo, la comunidad sigue esperándola de algún modo ya, personalmente, pues eso. Se supone que si sale, según aquella filtración, iba a ser alrededor de diciembre, 21 de diciembre, si no me equivoco mal, así que, pues eso, habría que esperar, no creo que lo revelen todo, aunque quién sabe, ¿vale? Habrá que estar atentos, eso sin duda. Y ahora, algo interesante sería destacar que el líder de Xbox, Phil Spencer, ha estado jugando Destiny y no solo es un gran fan de Destiny, sino que también hizo un directo de Destiny hace no mucho, ¿vale? En esta temporada del simbionte, y por eso la comunidad, entre otras cosas, pues está indicando más que quizás se trate de un vídeo de Phil Spencer o algo así, ya veremos, ¿vale? Pero por comentar un poco lo que se está teorizando por ahí en Raid Secrets. Ahora, lo que os voy a enseñar os va a hacer flipar. O sea, esto es, como veis, de 2015, ¿vale? Es de cuando lanzaron El Rey de los Poseídos, que... aquí os preguntáis, pues estaba preguntándome sobre la verdad a la que tendremos que sobrevivir durante la presentación, ¿no? Y os comenté mi opinión que muy posiblemente se trate de la oscuridad que hay en nuestro interior, ¿vale? Se nos reveló durante Beyond Light, de hecho la desconocida nos dijo que la verdad esa, ¿vale? Era que la oscuridad está en nuestro interior, ¿vale? Visteis que sin espectro y sin el artefacto de la oscuridad la pudimos canalizar para desbloquear Stasis y terminar con Eramis, bueno, congelarla, ¿vale? Ese es otro punto que se supone que aún necesita un final. De cualquier modo, pues eso, ¿vale? Esa era posiblemente la verdad a la que tendríamos que sobrevivir, es decir, sabemos que la oscuridad está dentro nuestro, pero tenemos que sobrevivir a ella, puede ser. Pero esto me parece realmente interesante también, es la posibilidad de que el viajero sea malvado, ¿vale? O sea, esa sería una verdad realmente increíble, ¿vale? Y a la que lógicamente habría que sobrevivir. Y es algo que hemos mencionado en al menos 2 o 3 vídeos en este canal, mencionando muchos temas realmente importantes. Y bueno, las mismas palabras de Bungie, ¿vale? Antes de que reescribieran la historia, en la que sí, básicamente el viajero iba a revelarse ser malvado, ¿vale? Eso dijeron alrededor de 2013 o así, cuando reescribieron la historia y hicieron una entrevista con Kotaku, ¿vale? A la que le respondieron esas preguntas. Ahora, estamos en el vídeo de Game Informer, ¿vale? Como veis, son 104 preguntas rápidas sobre Destiny. Preguntas rápidas, tened eso en cuenta porque tremendo pause se pega aquí. Entonces, vamos a ir directamente al grano, a lo que nos importa. Veréis que ahora en apenas 5 segundos, en el 5:45, le preguntan si el viajero es secretamente malvado. Y solamente fijaos en la cara, cómo le cambia inmediatamente la reacción, la larga pausa, antes de decir que con el tiempo hablarán de ello. Atentos. ¿Quién va a ganar?
no matter who wins, we all win? Or we all lose. Is the Traveler secretly evil? In time, we'll discuss more. Nah, man, ¿tú has visto esa reacción? O sea, wow. O sea, creo haber visto esta entrevista en plan en su época, en 2015, ¿vale? Cuando estábamos con el rey de los posibles y tal, pero un post en Reddit me ha hecho repasarla, ¿vale? Porque estaban teorizando sobre eso y dejaron el link y dije, vamos a volver a checarla ahí. Creo que es descarado, es descarada la pausa que se pega ahí, ¿vale? El cómo le cambia la cara y dice, con el tiempo hablaremos de ello. Es en plan, bro, tío, si fuera ellos, yo habría cortado esta parte del vídeo, ¿eh? Yo les habría dicho, no podéis meter esto porque es que es demasiado. O sea, es demasiado. En mi opinión, eso lo ha revelado todo. O sea, de nuevo, esto es el 2015. Pueden haber cambiado las cosas, ¿vale? De cualquier modo, creo que es súper importante tenerlo en cuenta. O sea, a mí me parece un bombazo. La verdad, no creo que se hayan olvidado de eso, igual que nos olvidaron de Europa, igual que nos han olvidado de muchas cosas, ¿vale? Y sí, quizás tardan más o menos en revelarlo, pero pues, Eclipse se supone que es un clímax entre la luz y la oscuridad, ¿vale? Y como que tendremos que elegir bando. ¿Y por qué íbamos a dejar atrás al viajero, ¿no? Que la mayoría, pues... O sea, sí, poderes chulos y tal, pero probablemente nadie deje al viajero a menos que nos demos cuenta de que no es tan bueno como pensamos, ¿vale? Es decir, ¿por qué nos hace olvidar todo lo que vivimos en nuestras vidas anteriores? ¿Por qué nos reviven contra nuestra, ¿vale? Es decir, si estamos muertos, pues ¿por qué vergas nos revive solo para usarnos como armas? Literalmente somos armas. Pero bueno, esas y muchas más preguntas nos las llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y quién sabe si serán esas las verdades a las que tendremos que sobrevivir. Sean esas o no, me parece que era un puntazo recordar esto. O sea, la reacción de Luke Smith es realmente increíble. El pinche Luke Smith, yo tendrían que haber cortado eso en mi opinión, pero súper interesante. En fin, temporada de los perdidos, o del perdido, o de la perdida. Pronto, bueno, lo habréis visto ya confirmar la descripción o título, supongo, ya a estas alturas. De cualquier modo, pronto más información, ¿vale? Estad atentos aquí al canal, como no la cubriré todo para vosotros, y preparados para la presentación, ¿vale? Y para más tarde. Puede que haya una sorpresita más tarde. En fin, bendiciones. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy dile a tu madre que la quieres. Adiós.